10 frases con pasados irregulares, vamos a trabajarlos, pero primero vamos a explicar qué cosa es un verbo irregular en pasado, obviamente, pasado simple. Bueno, es fácil de explicar simplemente cuando tu verbo tiene una transformación muy grande. Un pasado es que hablamos de un verbo irregular, por ejemplo, en el caso del verbo go que se convierte en went. Como te das cuenta, tanto la raíz como prácticamente toda la palabra cambió drásticamente. Ahora, hay que recordar que debemos llevar una regla. ¿Cuál es la regla? Primero vamos con la persona, luego le agregamos el pasado simple, es decir, el verbo en pasado, y por último tenemos nuestro complemento. Y una vez sabiendo esto, ya podemos formar nuestras frases. Discúlpame que estoy un poco ausente, pero estoy enfermo, estoy enfermo. Muy bien. Number one. Y sigo enfermo, de hecho. Yo comí pizza. Yo comí pizza, se dice. I ate pizza. I ate pizza. I ate pizza. Este verbo ate proviene del verbo eat. Como te das cuenta, hay mucha variación. Number two, número 2. Ella vio el amanecer, el, la salida del sol. En este caso se dice: She saw the sunrise. She saw the sunrise. She saw the sunrise. El verbo saw viene del presente o del infinitivo. Sí, en definitivo sí. El inicio es el mismo, pero luego se transforma. Vamos con el ejemplo 3. Carlos bebió té negro. El té negro es sanísimo, ¿eh? Les recomiendo beber mucho té negro. Carlos drank black tea. Carlos drank black tea. Carlos drank black tea. Drank black tea. Ah, ya sé que lo saben, pero por si acaso siempre es bueno resolverlo y aclararlo. En inglés el adjetivo black, el color, viene antes de la palabra, black tea. Black tea, antes del sustantivo, quise decir. Mientras que en español primero viene el sustantivo y luego viene el color, té negro. Y en inglés, black tea. Vamos con la siguiente. El verbo drunk, por supuesto, viene del verbo drink, ¿no es así? Pero seguro que ya lo sabías. Vamos con el ejemplo número 4. Me dejaste solo. No, ¿por qué me haces eso? Esto se dice... You left me alone you left me alone you left me alone me dejaste solo en este caso el verbo left es el pasado de leave leave que es como que irse dejar you left me alone número 5 number five. me desperté muy temprano perdón lo he puesto me desperté muy tarde me desperté muy tarde esto se dice I woke up very late. I woke up very late. I woke up very late. El verbo aquí es wake up, pero es irregular, por lo tanto se convierte en woke, woke up. Number 6. Robaste mi lápiz. ¿Por qué haces eso, oye? You stole my pencil. You stole my pencil. You stole my pencil. El verbo stole viene del verbo steal, ¿no es así? El verbo steal. Pasamos a la número 7. Hoy fui al teatro. No estoy especificando si fui solo o acompañado, simplemente fui al teatro. Y diré: I went to the, to the theater today. I went to the theater today. I went to the theater today. No me había percatado que decía la palabra hoy. Hoy fui al teatro. Está bien, claro. Hoy fui al teatro. O puedo decir también lo opuesto. Today I went to the theater. El verbo went es el pasado del verbo go. Go. Number eight. Número 8. Michael corrigió. Michael corrió. ¿Qué me pasa el día de hoy? Es que no puedo ver, muchachos. En serio que estoy mal, eh, con malestar todavía. Michael corrió muy rápido. Esto se dice... Michael ran very fast. Michael ran very fast. Michael ran very fast. Michael corrió muy rápido. El verbo es run, ¿cierto? Pero la vocal cambia. Ran. Y se convierte en esta palabra. Ran. Cambiando incluso, incluso también un poco el sonido. Vamos con la número nueve. Ella te dio una nueva oportunidad. Hmm. Interesante. Esto se dice. She gave you a new opportunity. She gave you a new opportunity. She gave you a new opportunity. Ella te dio una nueva oportunidad. En este caso tenemos el verbo gave, que es el pasado del verbo give. Give, ¿verdad? Se convierte en gave. Gave. Hay que tener cuidado con la pronunciación. Y por último, pero no menos importante, ya lo saben, tenemos nos convertimos en mejores amigos. Nos convertimos en mejores amigos. Y esto sería we became best friends. We became best friends. We became best friends. Este verbo became viene del verbo become, por supuesto. ¿No es así? Become. No olvides compartir tu like. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Goodbye.